Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor presidente. Señor jefe de Gabinete de Ministros, su gobierno se viene amparando en un convenio con el FMI, cuya legalidad está cuestionada en la justicia, para profundizar la política de ajuste contra los argentinos, por lo que en principio sería deseable saber hasta cuándo van a permanecer al margen de la Constitución sin enviar ese acuerdo para su tratamiento en este Congreso. Porque ese acuerdo es la excusa para podar los saberes de los jubilados, para recortar salarios, asignaciones familiares, para imponer mayor carga del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, mientras el déficit fiscal sigue creciendo por los intereses de la deuda, que en dólares creció en 166 mil millones desde que Macri asumió. Pero no dicen una palabra del rojo de dólares que provoca la política irracional que llevan adelante. Cuando Macri asumió, construyeron un Estado colador al que un grupo de ricos y poderosos, tal vez amigos de su gobierno, le birlan los dólares sin que medie ningún control para proteger los intereses argentinos. Perdimos entre diciembre de 2015 y junio de este año 50 mil millones de dólares por fuga, que junto con los 21 mil millones de intereses, los 6 mil millones de remisiones de las multinacionales y los 11 mil millones de déficit comercial, suman 88 mil millones de dólares. Y en el último mes hay una nueva fuente de pérdida de divisas, que son los capitales especulativos que salen del país porque la economía se desmorona. En promedio nos hacen perder a los argentinos 3 mil millones de dólares por mes. La proyección de ese drenaje es hasta diciembre de 2019 de 55 mil millones de dólares. Además, hay vencimientos de deuda por 12 mil millones de dólares en este año y otros 17 mil millones en el año 2019, más la nueva burbuja de LETES por otros 17 mil millones. O sea, en total su gobierno tiene una necesidad de dólares de 100 mil millones hasta que Macri termine su mandato, mientras el ingreso de los dólares del fondo será de solo 5.600 millones en lo que queda de este año y 11.200 millones el año que viene. Entonces, sin acceso a los mercados de deuda y siguiendo la prescripción del Fondo Monetario, ¿qué porcentaje, señor jefe de Gabinete de Ministros, de los 62 mil millones del fondo del ANSES piensan liquidar para financiar el rojo de más de 83 mil millones de dólares que tiene su gobierno? ¿Cuáles son las tierras que el gobierno piensa vender y por qué montos? Teniendo en cuenta además que desde que se hizo efectivo el acuerdo con el FMI, el Banco Central perdió 6 mil millones de dólares de reservas, ¿hasta qué nivel piensan hacer caer las reservas hasta el momento en que Macri deje el gobierno? ¿Hasta qué nivel piensan devaluar la moneda? Ya termino, señor presidente. ¿Y qué otros mecanismos tienen previstos para saldar el impresionante déficit externo que provoca su política? Muchas gracias. Gracias, señora diputada.